Hola a todos, bienvenidos a este webinar que vamos a impartir sobre los pilares de cómo debemos empezar a la hora de diseñar una estrategia, tanto sea discrecional como algorítmica. Soy Albert Salvañ, soy actualmente responsable de desarrollo de sistemas para mercado de divisas en AT Systems. Y bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer a SwissQuote la oportunidad que nos da de mostrar un poco nuestro trabajo y de dar esta formación. Para los que no me conozcáis, pues bueno, soy consultor tecnológico fintech especializado en consultoría de entidades del sector financiero y traería a tiempo parcial el mercado de divisas. Aparte de mi actividad en AT Systems, pues también tengo un proyecto propio que es forexperiences.com, en el cual pues bueno, hablo sobre todo de mercado de divisas, pero de trading también en general, y donde podréis encontrar múltiples recursos de formación. Y así más, pues vamos a empezar un poco con el tema que hoy nos ocupa, ¿no? Los pilares de un sistema de trading, que es el al final, si lo derivamos en al trading algorítmico, ¿qué es el trading algorítmico, no? Pues bueno, un poco vamos a hablar un poco de la definición de trading algorítmico, ¿no? Podéis ver aquí una imagen bastante idílica, pero ya os digo que esto no es el trading algorítmico. Es decir, el trading algorítmico no es encontrar un sistema, ponerlo a funcionar y nosotros ponernos y estirarnos en una hamaca a ver la puesta de sol, porque esto no funciona así. El trading algorítmico es un trabajo muy duro, muy constante, muy pesado a veces, pero de pruebas, de validaciones, pero ese trabajo no finaliza una vez tú has conseguido ese sistema que te da unos rendimientos que tú consideras aceptables, sino que empieza ahí, porque ese sistema hay que gestionarlo y hay que monitorizarlo. Vamos a un poco más, acercarnos un poco más a la definición real de una estrategia de qué es una estrategia de trading, ¿no? Pues bueno, básicamente la definición de una estrategia debe plasmarse en lo que se llama un plan de trading. Un plan de trading, como muchos de vosotros sabréis, es un documento en el cual el trader pues tiene que reflejar absolutamente todo lo que utiliza o todo lo que monitoriza durante su operativa. Es un documento que debería ser un documento escrito, en el cual, pues, de forma pautada, de forma totalmente detallada, al nivel máximo posible, pues deberían concretarse toda esta serie de cosas y toda esta serie de herramientas que utilizamos a la hora de operar. La misión de un plan de trading, la misión de una estrategia, es estandarizar una ventaja competitiva. Siempre el inicio de una estrategia es analizar el mercado y detectar una situación en la cual nosotros vemos que en función de unas señales que nos da el mercado se produce un comportamiento determinado. Y ese comportamiento es estadísticamente destacable. Es un comportamiento que se produce en la mayoría de ocasiones. Eso es una ventaja competitiva, ¿no? Y eso es lo primero que debemos hacer. El primer paso para desarrollar una estrategia no es coger una plataforma, no es comerse y empaparse de manuales. No, el primer paso para desarrollar una estrategia es observar el mercado y detectar una situación que nosotros podamos aprovechar. Eso es lo primero que debemos hacer. Y al final, esa ventaja competitiva no es algo que debe ser subjetivo, sino que debe ser totalmente objetivo y demostrable, ¿no? Y para eso pues utilizamos la estadística, las matemáticas, ¿no? Y para eso tenemos una fórmula que va a ser básica para nosotros, que es la fórmula de la esperanza matemática. Una forma sencilla de detectar esas ventajas competitivas, esas situaciones en las cuales realmente el mercado nos puede dar dinero, porque su comportamiento es regular en base a algunas señales que nos ha dado previamente. Los componentes de esta fórmula de ventaja competitiva básicamente son los cuatro que podéis ver aquí, ¿no? Que es el porcentaje de operaciones en las cuales nuestra estrategia cierra en positivo, multiplicado por la media de puntos que conseguimos en cada una de esas operaciones positivas, y le vamos a restar el porcentaje de operaciones en que nos cierra con pérdidas, multiplicado por la media de esas pérdidas. Este cálculo nos debe dar siempre positivo. Positivo. Y esto es lo que nos garantiza que esta estrategia a largo plazo da beneficios, que es lo que a nosotros al final nos interesa y debe ser nuestro objetivo prioritario.
¿Cuáles son las partes principales de una estrategia? Pues bueno, vamos a definir tres partes en las cuales nosotros podemos dividir nuestra operativa, nuestro proceso operativo, nuestra interacción con el mercado, ¿no? La primera parte es el setup de entrada, los criterios y filtros que vamos a utilizar para entrar al mercado. Es decir, nosotros hemos detectado una esperanza, una ventaja competitiva. Pero esto lo que hacemos es detectar esa ventaja competitiva gracias a unas señales previas. Esas señales previas son las que debemos analizar y monitorizar para establecer estos criterios para definir que nuestro sistema abra una posición. Una vez hemos abierto esa posición, debemos gestionar la posición. Es decir, no vamos a estar estáticos delante del mercado. Mientras estemos expuestos al mercado, podemos realizar acciones que nos permitan mejorar esa esperanza matemática, nos permitan optimizar nuestra exposición al mercado. Y finalmente, el setup de salida, es decir, una vez nosotros creamos que no hay más recorrido, lo que vamos a hacer es, en base a unos criterios que nos va a indicar este hecho, pues cerrar nuestra posición y reducir nuestro riesgo a cero. El setup de entrada es básicamente basado en siempre criterios de análisis técnico. La gestión de la posición, para gestionar esa posición vamos a utilizar técnicas de gestión monetaria. Y el setup de salida básicamente pues se trata también de criterios de análisis técnico. Como podéis ver aquí, pues estamos utilizando dos de los tres pilares del trading principales, ¿no? Los pilares del trading son análisis técnico, psicotrading y gestión monetaria. El psicotrading aquí no aparece, pero es que realmente el psicotrading estaría metido en las tres. Es algo que está siempre por encima, algo muy importante que nunca debemos olvidar. En esto el trading algorítmico nos puede ayudar de una forma bastante importante porque, bueno, estandariza las cosas. Si un sistema pues no tiene ese componente psicológico, aunque gestionar ese sistema sí que lo tiene, y es algo que también nunca debemos olvidar. Vamos con la primera parte, el setup de entrada, ¿no? Análisis técnico. Volvemos otra vez a la fórmula que os hemos descrito antes. Esta va a ser el centro, el núcleo duro de nuestra estrategia. Debe ser siempre pensar en esta fórmula, ¿no? El setup de entrada nos define de forma exacta y precisa los criterios que nosotros hemos detectado sobre el gráfico o sobre cualquier otra herramienta y que nos van a permitir identificar esa ventaja competitiva, ¿no? Esas señales que nos van a permitir adelantarnos al mercado, ¿no? Y esa forma de adelantarnos al mercado es un abrir de forma previa una posición en una dirección determinada para aprovechar el recorrido que ese mercado va a desarrollar. Los filtros, pues bueno, pueden ser, los filtros utilizados pueden ser, como os digo, mediante múltiples herramientas, precios, indicadores técnicos, otro sistema. Cada trader, cada estrategia puede tener su propia metodología en este sentido. Básicamente, cuando estamos nosotros aplicando técnicas en el setup de entrada o modificando criterios del setup de entrada, tenemos una afectación directa sobre el porcentaje de nuestras operaciones ganadoras y el porcentaje de nuestras operaciones perdedoras. Es decir, cualquier acción realizada sobre los criterios del setup de entrada afectarán directamente a estos porcentajes. Por lo tanto, debemos controlar mucho estos porcentajes. La segunda fase, la gestión de la posición. Ya entra aquí la gestión monetaria, ¿no? Otra vez, aunque a pesar de estar en una segunda fase, a pesar de trabajar con gestión monetaria, debemos tener presente la misma fórmula que hemos visto anteriormente, que vamos a ver de forma repetida. Con la posición abierta y en función de la situación de mercado, nosotros no vamos a quedarnos estáticos. Vamos a tomar diferentes medidas para disminuir el riesgo o, como mínimo, no aumentarlo, ¿vale? Y sí, podemos pues aumentar ese beneficio, ¿no? Podemos utilizar diferentes estrategias que no son objeto, digamos, de este webinar, pero se pueden explicar detalladamente en webinars posteriores, de cierres parciales, de hedging o incluso de piramideo para aumentar ese beneficio. Pero el objetivo principal de la gestión monetaria es, primero, no aumentar el riesgo y, si es posible, disminuirlo, ¿no? Y por lo tanto, esa disminución de riesgo, pues bueno, redunda al final, a largo plazo, siempre en un aumento del beneficio. Mantenemos la posición abierta durante esta fase, no la cerramos completamente, pero sí que la adaptamos al mercado en cada momento para optimizar los resultados, que es nuestro objetivo prioritario. En este caso, pues
Básicamente, cualquier modificación en la gestión de la posición tiene una afectación directa en las medias de tanto de puntos que podamos obtener en una operación ganadora como de puntos que podamos obtener en operaciones perdedoras, ¿no? Si nosotros aumentamos nuestra, en un momento determinado aumentamos nuestra posición, nuestra exposición a mercado, o lo que hacemos es al revés disminuirla, pues evidentemente en el caso de que esa operación al disminuir el riesgo se cierre con pérdidas, nuestra pérdida media se verá reducida y al contrario, ¿no? Entonces, por lo tanto, en el caso que queramos trabajar para mejorar estos ratios, lo que debemos hacer es trabajar sobre la gestión de la posición. Vamos a ver las tres fases y vamos a ver en qué casos debemos focalizar nuestra atención en trabajar en cada una de ellas en función de lo que queramos mejorar de nuestra esperanza matemática. Ese es el objetivo, ¿no? Setup de salida. Volvemos otra vez a entrar en el área de análisis técnico, otra vez a trabajar sobre la fórmula. Nos define de forma exacta y precisa los criterios que sobre el gráfico nos van a permitir identificar que esa ventaja competitiva ha finalizado, que esa reacción delante de esa ventaja competitiva, que ese recorrido ha finalizado y por lo tanto no hay más recorrido. Como más nos acerquemos a ese punto de inflexión, más podremos maximizar el beneficio. El objetivo del setup de salida es lograr identificar con la mayor exactitud posible ese punto de ruptura, ese punto de agotamiento de ese recorrido generado por esa situación de ventaja competitiva. La salida se va a efectuar por los puntos de control que nosotros habremos establecido previamente. Puntos de control, que será punto de pérdidas, de stop, o el punto de consecución de objetivos, lo que se conoce por profit, ¿no? En este caso, cualquier modificación que tengamos en el setup de salida, pues puede, normalmente afecta directamente a la media de puntos conseguidos en cada una de las operaciones. Esto no quiere decir que ciertas modificaciones del setup de salida nos modifiquen estos porcentajes, ¿no? Pero normalmente, si tienes una operación ganadora como perdedora, a no ser que la cantidad de pips sea muy pequeña, es decir, que la distancia al punto de break-even sea muy pequeño, cosa que tendría una afectación muy pequeña en el global de la fórmula, pues el cambio de criterios en el setup de salida va a afectar directamente a los pips que ganes de media o los pips que pierdas de media. Con menor medida va a afectar a este porcentaje de operaciones perdedoras y ganadoras, y si lo afecta, como esta cantidad será muy pequeña, pues tiene muy poca influencia en el resultado final. Por lo tanto, cuando nosotros salimos de setup de salida, debemos tener en la cabeza que estamos trabajando sobre esta parte de la fórmula, sobre la media de pips ganadores y la media de pips perdedores. Tiene una influencia directa en esa media. La volatilidad. Ahora vamos a ver otro aspecto, un aspecto básico y fundamental para la definición de una estrategia y para tener éxito en nuestra operativa de trading, ¿no? Si tenemos que definirla, podríamos definirla como el rango de precios sobre el que se desarrolla la negociación en un periodo determinado de tiempo, ¿no? Esto es básicamente una definición de volatilidad, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues sobre todo la volatilidad, es evidente que la debemos tener en cuenta una vez estamos, o nos afecta directamente una vez estamos dentro del mercado, por lo tanto nos va a afectar directamente en nuestro setup de salida. ¿Qué quiero decir con esto? Que la volatilidad es un factor fundamental a la hora de calcular nuestros puntos de salida, nuestro stop y nuestro profit. Ese debe ser el factor de más peso cuando calculemos esos puntos de salida. Esos puntos de salida no los podemos calcular de forma estática, es decir, yo no creo en esas estrategias que te dicen que voy a meter un stop a 20 pips, ¿no? O voy a meter un stop móvil a 20 pips y lo voy a ir subiendo. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque el mercado es líquido, el mercado es cambiante, y eso significa que la volatilidad será diferente en cada instante, diferente en cada momento, y por lo tanto, si nosotros queremos optimizar los resultados, necesitamos adaptar esos puntos de salida a la volatilidad del mercado, porque es la variable con más peso.
¿Cuál es el objetivo de esta forma de actuar? Evitar los barridos, ¿no? Evitar que nos saquen del mercado justo antes de que el precio se mueva en la dirección que nosotros teníamos prevista, ¿no? Los puntos de salida siempre deben estar fuera de esas zonas de negociación habituales en ese momento determinado. Es decir, esas zonas de negociación no siempre van a tener la misma amplitud, no siempre van a tener el mismo rango. Y nosotros debemos saber o intuir qué rango hay en cada instante y colocar esos puntos de salida fuera del alcance de los operadores, digamos, fuera de esos rangos. Realmente que la posición se nos cierre porque pues se ha efectuado un cambio significativo en el mapa del mercado, ¿no? En la estructura del mercado. No porque se produzca un ruido natural. Esto debe ser nuestro primer objetivo, ¿no? En ese sentido podemos distinguir entre dos situaciones de mercado distintas que generan diferentes zonas de volatilidad y por lo tanto debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestra estrategia, ¿no? Las situaciones son tendencia, tren o rotura, breakout, ¿no? Nosotros trabajamos normalmente con dos tipos de situaciones. No quiere decir que no se pueda operar a rango, pero rango sería una situación más neutra que en este sentido pues no trataríamos, ¿no? En este momento. Vamos a ver la volatilidad pues con los movimientos de tendencia, con la tendencia, con el tren, ¿no? Con la tren. La tendencia al final pues son este tipo de movimientos, ¿no? Que podemos ver aquí, ¿no? Los movimientos de tendencia, pues ¿qué nos sucede? Pues que tenemos niveles de stop muy cercanos, ¿no? Normalmente las estrategias tendenciales tienden a incorporarse al movimiento una vez han detectado que se inicia esa tendencia. Para ver que se inicia esa tendencia, ¿qué debes tener? En una tendencia alcista debemos tener máximos consecutivos alcistas y mínimos consecutivos alcistas. Por tanto, debemos haber visto ya un retroceso sobre el movimiento y ver que se provoca un mínimo que es mayor que el mínimo anterior. Por tanto, esos puntos son los puntos de incorporación de una estrategia tendencial, ¿no? Que serían estas zonas que vemos aquí en amarillo. ¿Esto qué nos proporciona? Pues bueno, nos proporciona unos niveles de stop muy cercanos. ¿Por qué? Porque en el momento que se produce este retroceso y se produce una incorporación a la tendencia primaria, a la tendencia principal, nos deja aquí una zona destacable por debajo de la cual podemos colocar nuestro stop. Es decir, si nosotros estamos pensando que la tendencia va a ser en esta dirección, no tiene sentido seguir abiertos a mercado cuando se rompa este nivel de mínimos, porque eso estaría rompiendo esta tendencia y ya nos estaría dando un mínimo inferior. Por lo tanto, deberíamos salir en ese punto. ¿Esto qué nos da? Nos da niveles de stop relativamente cercanos, es decir, nivel de riesgo más bajo. ¿Esto qué implica? Bueno, pues es un poco de sentido común, ¿no? Si nosotros tenemos el nivel de stop muy cercano, es evidente que ante ciertos movimientos de mercado podemos ver cómo nuestra posición se cierra. Es decir, bueno, al final tendremos más operaciones perdedoras, tendremos un menor porcentaje de acierto. Nuestro recorrido objetivo, si queremos optimizar el resultado, también va a ser más corto. Porque como vemos aquí, pues bueno, se produce esta onda, ¿no? Se produce este impulso, pero este impulso se agota aquí para volver otra vez a buscar ese retroceso. Nosotros, en el momento en que vuelva a buscar este retroceso, no tenemos manera de saber si la tendencia primaria ha finalizado o no. Por lo tanto, no podemos saber si se va a producir aquí otro mínimo y otra respuesta hacia arriba. No lo sabemos. Por lo tanto, si queremos optimizar los resultados, debemos actuar en consecuencia e intentar cerrar lo más cerca posible de esta zona de agotamiento. Por lo tanto, nuestro objetivo debe estar en estas zonas, ¿no? Esto es evidente que no lo sabemos a priori. Es decir, cuando nosotros estamos aquí y se produce este impulso, nosotros no sabemos dónde va a llegar. Pero para eso, una herramienta importante y una herramienta muy interesante, por ejemplo, es la estadística, que nos permite ver o nos permite evaluar y comprobar y calcular estos impulsos normalmente qué extensión tienen. Y en función de eso podríamos definir, y de otros factores, pues podríamos definir esta zona objetivo. El caso es que deberíamos intentar cerrar lo más cerca de esta zona objetivo. Esto nos da unos recorridos pues de este tamaño, ¿no? Relativamente cortos.
Bueno, hay un volumen de operaciones considerable. ¿Por qué? Porque en el caso de que se produzca una tendencia definida, tendremos varias oportunidades o varias ventanas en las cuales podremos operar, varias ventanas en las cuales nuestro sistema, si está bien configurado los filtros de entrada, va a detectar entradas en cada una de estas zonas, y esto nos produciría, pues en un tramo relativamente corto, como podemos ver aquí, pues una cantidad de operaciones importante. Objetivo. ¿Qué debemos tener? Controlar el nivel de riesgo. Está muy claro, ¿vale? Tener presente siempre la fórmula. Porcentaje de operaciones ganadoras por media de pips de ganadores, menos porcentaje de operaciones perdedoras por media de pips perdedores. Aquí tenemos un menor porcentaje de acierto. Por lo tanto, como nuestro porcentaje de operaciones perdedoras será mayor, lo que debemos hacer es asegurar que esos pips perdidos de media en esas operaciones, pues también la cantidad es bastante menor. Está controlada. Y de la misma forma, pues optimizar al máximo estos recorridos de beneficio. Ahora vamos a ver los movimientos de ruptura. Encima de este mismo gráfico, podemos ver cómo hay dos zonas claras de agotamiento de esa tendencia, una zona de inicio y una zona de final, ¿no? Estos son los movimientos de ruptura, estos son los puntos en los cuales una estrategia de ruptura puede trabajar, ¿no? Las características de esta estrategia, de este tipo de operativa, pues son, digamos, simétricos, son contrarios a lo que hemos visto anteriormente. Tenemos unos niveles de stop más lejanos. ¿Por qué? Porque aquí, si os fijáis, la volatilidad es mayor que aquí. Es mayor que en estas zonas de aquí. Tenemos más volatilidad. Por lo tanto, lo que os había comentado, debemos establecer nuestros puntos de control fuera de esas zonas de volatilidad. Por lo tanto, operar en roturas exige un stop mayor, exige un riesgo mayor. Los niveles de stop son más lejanos, están más lejanos de nuestro punto de apertura de posición. ¿Esto en qué redunda? Pues redunda al final en que evidentemente hay un mayor porcentaje de acierto. ¿Por qué? Porque como más alejado esté el stop, menos posibilidades hay de que el precio llegue a ese stop. No es imposible, evidentemente, pero hay menos posibilidades, más recorrido a la contra tiene que hacer, ¿no? Una cuestión puramente matemática. De la misma forma, cuando estamos iniciando esta rotura, debemos esperar objetivos potencialmente más largos. Debemos ir a por esos objetivos más largos. Es decir, lo que no podemos hacer es desarrollar estrategias de rotura y cuando se produzca el primer agotamiento cerrar la posición. Porque entonces estaríamos desequilibrando la fórmula. Estaríamos limitando nuestra media de pips que ganamos en cada una de las operaciones, y a la contra tendríamos siempre un riesgo más alto. Por lo tanto, había un desequilibrio en esa esperanza matemática. Si nosotros trabajamos sobre roturas, debemos tener objetivos más largos. También tenemos un menor volumen de operaciones, es decir, aquí tendríamos un 50% menos de operaciones respecto a las operaciones de tendencia, pero es evidente que tenemos un menor volumen de operaciones, pero en cada una de ellas tenemos un recorrido mucho más largo, por lo tanto no tiene por qué ser menos rentable una estrategia de rotura que una estrategia de tendencia. Lo importante es que esté bien ejecutada. Incluso, como podemos ver, son perfectamente compatibles las dos. Objetivo: mantener controlado el nivel de riesgo. Esta frase es la que os debéis grabar siempre. Debemos mantener controlado el nivel de riesgo. Siempre es nuestra prioridad número uno. ¿Cómo gestionamos nuestro nivel de riesgo? Pues bueno, una de las estrategias fundamentales, una de las acciones fundamentales es que ese nivel de riesgo debe estar definido previamente. Es decir, estas dos diapositivas anteriores que habéis visto, tendencia, rotura, es lo que nos permite definir previamente nuestro nivel de riesgo. Para eso debemos saber siempre en qué fase del mercado estamos. ¿Estamos en tendencia o estamos en rotura? Porque en función de la fase identificada, aplicaremos nuestros cálculos para definir nuestras zonas de salida. Es decir, definiremos previamente nuestro nivel de riesgo y nuestro nivel objetivo, siempre contando que esa definición redunda en una esperanza matemática positiva y la maximiza en la medida de lo posible. Por lo tanto, en operativas con mayores pérdidas medias, es aconsejable tener más margen de maniobra.
Así como las operativas, pues que utilizan estrategias de lo que se llama gestión de capital flotante, que trabajan con muchas operaciones abiertas. Si nosotros estamos operando con operaciones de rotura que tienen una pérdida potencial mayor, debemos gestionar nuestro apalancamiento debidamente. No podemos apalancar lo mismo en una estrategia de rotura que en una estrategia de tendencia, porque el riesgo es mayor. Y recordar que nuestro objetivo principal es controlar nuestro nivel de riesgo. Por lo tanto, debemos pensar que una operación de rotura tiene un mayor porcentaje de acierto, pero un riesgo mayor. Y ese riesgo debe ser siempre nuestra prioridad, controlar ese nivel de riesgo. De la misma forma, si tenemos operativas tendenciales con menores pérdidas medias, la operativa es más tranquila, ¿vale? Podemos relajar un poco y podemos pues aprovecharnos un poco de esa pérdida media menor para intentar optimizar nuestros resultados. Pero siempre teniendo en cuenta que aquí hay un factor psicológico importante, que es que debemos contar con un ratio de error mayor. Cosa que no nos debe desviar de nuestro objetivo, que es esperanza matemática a largo plazo. Es decir, nos da igual que ese ratio de error sea mayor. Nos da igual ver que de cada 10 operaciones perdemos 7 al final. Nuestra esperanza matemática es positiva. Ese debe ser nuestro objetivo. Gestionar nuestro nivel de riesgo es la clave, pero no equivoquemos los conceptos. No estamos hablando de anular, no estamos hablando de eliminar, porque eso es imposible. El riesgo es inherente al trading. O sea, no hay que concentrarse en evitar el riesgo, hay que gestionarlo. El riesgo existe y existirá. Las pérdidas existen y existirán. No hay que obcecarse con eliminar las pérdidas. Lo que debemos hacer es gestionarlas adecuadamente. Estrategias con un alto nivel de porcentaje de operaciones perdedoras acostumbran a dar mucho dinero también. Es decir, no pensemos, no asociemos el hecho de tener ganar muchas veces en el mercado con ganar mucho dinero, porque eso no tiene por qué ser así. Ya una vez hemos definido nuestro sistema, pues bueno, ya tenemos el esqueleto preparado, ya tenemos los cálculos hechos, pues bueno, ahora debemos seguir un proceso para realmente validar que todas las acciones que hemos realizado hasta ese punto son correctas. Y para eso vamos a definir unas fases por las cuales debe pasar cualquier sistema. Insisto que yo creo que cualquier sistema discrecional o algorítmico. Yo creo que en eso aquí hay un tronco común y se debe seguir siempre estas pautas si se quiere tener éxito al desarrollar una estrategia de trading. La primera fase será lo que llamamos backtesting. Básicamente hablamos de la simulación con datos históricos, ¿no? Esta es una de las facilidades que nos da la tecnología actual y las plataformas actuales, en las cuales pues bueno, podemos recuperar, descargar datos históricos de multitud de años, y lo que podemos hacer es activar ese sistema con esos datos históricos y ver cómo ese sistema habría respondido, ¿no? Ver dónde ha abierto posiciones, dónde ha cerrado, qué medias habría tenido. Todo esto nos da una información muy valiosa para comprobar cómo reacciona el sistema en diferentes situaciones de mercado. Una vez hemos hecho esas pruebas de backtesting, y esas pruebas de backtesting alterando los setups de entrada, setups de salida, gestión monetaria, nos da una esperanza matemática positiva con datos históricos, lo que debemos hacer es un test con la situación actual de mercado, que no tiene por qué ser la misma situación que hemos visto en datos históricos. Los mercados son líquidos, son fluctuantes, el sentimiento de mercado, evidentemente, al tratarse de una masa de inversores, pues es muy variable, y por lo tanto debemos comprobar que esas pautas que hemos detectado que funcionan bien con datos históricos se siguen cumpliendo en la realidad. Y para eso, como nuestra prioridad es controlar el riesgo, lo hacemos mediante unas pruebas con cuentas demo, en las cuales tenemos riesgo real cero. Lo que hacemos es poner ese sistema en marcha y ver cómo funciona el sistema con la dinámica de tiempo real, ver cómo funciona cuando le llegan los datos reales, al ritmo que le llegan y de la manera que le llegan, ¿no? A veces te encuentras pues con diferencias destacables entre esta etapa y la anterior, porque al final cuando tú estás simulando con backtesting, lo único que estás haciendo es ejecutando un proceso en el cual se van incorporando las cotizaciones de una forma, digamos, regular en función de la velocidad que tenga la máquina a la que estés haciendo la prueba, y él va simulando la situación, pero no es una situación real, ¿no? La situación real empiezas a verla cuando tú ejecutas sobre una situación de mercado real, aunque sea una plataforma demo, en la cual vas teniendo el feed de datos, vas
te van alimentando el feed de cotizaciones y es tú tienes que pues recuperar ese feed de cotizaciones que lo hace la plataforma de forma automática y trabajar sobre esas cotizaciones, ¿no? En ese momento podemos ver cómo empieza a reaccionar el sistema y cómo trabaja el sistema en tiempo real, qué tiempo de reacción tienes, es el adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez hemos pasado este test de demo con resultados satisfactorios y después de un periodo vemos que tiene esperanza matemática positiva, sigue o no se han variado excesivamente o no han variado los datos respecto al backtesting, seguimos teniendo esa ventaja de detección exitosa de la ventaja competitiva, pues pasamos a test en real, que es vamos a salvar una vez más las pequeñas diferencias que puede haber, que las hay entre las plataformas demo y la plataforma en real, ¿no? Diferencias de temas de liquidez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que hacemos es hacer otro test, pero con datos reales, ya con una cuenta real. Pero esa cuenta es muy importante que sea con una cantidad de dinero muy reducida y por lo tanto dimensionaremos el apalancamiento conforme a esa cantidad de dinero muy reducida. De manera que nosotros lo que haremos es probar nuestro sistema con una situación absolutamente real en la cual hay dinero real de por medio, pero con unas cantidades muy reducidas, ¿vale? Para comprobar que ese sistema se sigue comportando de la misma forma en nuestro mercado real que en las pruebas anteriores. Una vez se ha superado esta fase en la cual el sistema sigue respondiendo de forma positiva, ya podemos poner ese sistema en marcha de forma real. En una cuenta con nuestro dinero, con el dinero que nosotros habíamos dimensionado, con el dinero que nosotros habíamos pensado, y ya se produce la puesta en marcha. Como puedes ver, desarrollar un sistema de trading es un proceso muy complejo, no es algo sencillo, no es algo que pueda hacerse de forma rápida, porque aquí sí que os digo que no hay atajos, es decir, debéis siempre desarrollar vuestros sistemas y vuestras estrategias y en base a vuestra metodología, que puede ser esta o puede ser otra, pero tiene que haber una metodología y no podéis saltaros las fases, es decir, siempre tenéis que ser absolutamente rigurosos en este aspecto. La metodología que sea nos tiene que permitir tener garantías de que este sistema funciona correctamente antes de poner en marcha el mercado, porque al final nuestro objetivo y el de todos es no perder dinero, por lo tanto, debemos tener esa garantía o las máximas garantías posibles, porque evidentemente siempre en esta actividad hay un factor alto de incertidumbre y eso lo sabemos. Por lo tanto, debemos gestionar el riesgo adecuadamente para evitar que en esos momentos en que nuestras previsiones fallan, pues se vaya todo al garete, ¿no? El mercado está en constante evolución, o sea que el papel del trader pasa a ser de mero operador a realmente gestor del sistema de trading. Debemos convertirnos en gestores de nuestro sistema. No, no operar en base a lo que nos dice el mercado, sino haber previsto lo que hace el mercado de desarrollar este sistema de trading y en el momento en que estamos operando, no está que estamos abriendo y cerrando posiciones del mercado, tanto de forma discrecional como algorítmica, no, no estamos operando, estamos gestionando nuestro sistema, porque la operativa ya la hemos definido previamente. ¿Eh? O sea, no podemos. Y ser gestor del sistema de trading no significa ponerlo en marcha e irse a la hamaca. No, no, no. No podemos abandonarlo. Debemos auditarlo y debemos modificarlo. No quiere decir que debamos estar pegados a la pantalla continuamente, porque una de las ventajas grandes de un sistema, por ejemplo, bajo mi punto de vista, es que te permite, mientras el sistema no está en el mercado, está aún intentando detectar los filtros de entrada, el setup de entrada, pues no tienes por qué estar delante de la pantalla. Porque el sistema ya lo hará solo esto, ¿no? Y eso es una ventaja enorme. Pero una vez nosotros estamos dentro del mercado, no digo que debamos estar pegados a la pantalla, pero sí que debemos gestionar nuestras posiciones. Y desde AT Systems es lo que hacemos con nuestros sistemas. Vamos a ver un poco cada una de las etapas, ¿no? El backtesting es lo que hemos hablado, simulación con datos históricos. Es importantísimo en esta fase buscar siempre la máxima definición en los datos. Es decir, al final lo que nosotros haremos es descargar una base de datos con las cotizaciones históricas. Esas cotizaciones que nosotros descarguemos para efectuar las pruebas deben tener la máxima definición. ¿Qué quiere decir con eso? Si nosotros estamos probando una estrategia sobre gráficos de una hora, cuando vayamos a descargar los datos históricos, no nos descarguemos datos de una hora,
Sí, podemos descargarnos gráficos de datos, perdón, de un minuto, nos los descargamos de un minuto. Si nos podemos descargar gráficos de tics, descargamos gráficos de tics, porque esa mayor definición hará que luego no os preocupéis, porque el proceso de backtesting ya nos definirá la vela horaria. Pero esa vela horaria nos la va a definir simulando la definición que nosotros tengamos en los datos históricos. Es decir, si ella puede simular y generar la vela horaria tick a tick, lo hará tick a tick. Por lo tanto, el interés que nosotros tenemos es acercarnos lo máximo a la situación real de mercado, aunque no sea posible tener esa situación 100% real. Por eso debemos pasar todas estas etapas, ¿no? Para garantizar ese éxito final. Pero en la medida de lo posible, para intentar optimizar el proceso, debemos tener una máxima definición de datos que nos permita reproducir de la forma más real posible esa situación en el backtesting. Ventaja del backtesting, pues bueno, nos va a permitir de forma clara identificar comportamientos en situaciones de estrés. En situaciones de estrés del mercado podemos ver cómo pues funciona el sistema, ¿no? Y para ello, pues nada que mejor que tirar de mano de la historia y pues probar el sistema, por ejemplo, es vital para nosotros, para creo que muchos desarrolladores de sistemas, probar, por ejemplo, el sistema con datos de 2008. ¿Por qué? Porque en 2008 se produjo una situación muy especial, ¿no? Una situación de caída generalizada de los mercados y de estrés de los mercados. Y por lo tanto, son datos interesantes para ver cómo funciona nuestro sistema en situaciones de estrés, que tarde o temprano las habrá, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta, por eso, que las situaciones históricas que nosotros vemos en el backtesting no garantizan situaciones futuras, ¿no? El mercado tiene memoria, es cierto, pero no tiene por qué repetir exactamente los comportamientos y las pautas. Una vez pasado esta primera etapa, hemos visto la etapa de demo. La ventaja es que pruebas con el mercado en vivo, ¿vale? Tienes un feed de datos que te va alimentando y ves cómo funciona el sistema con el mercado en vivo. Bueno, pues podemos ver la operativa, cómo funciona en momentos de alta volatilidad y otro tipo de simulaciones, con la tranquilidad de que no arriesgamos en ese momento nuestro capital, ¿no? Importante, una vez finalizado esto, hacer comprobación y seguimiento de los resultados, porque si no, no podemos detectar si realmente se producen cambios en el comportamiento del sistema al ir pasando de una etapa a otra. Esto nos permite colocar nuestro sistema en situaciones extremas y comprobar y analizar su respuesta, lo que decíamos, ¿no? Con la tranquilidad de no estar arriesgando aún nuestro capital. Una vez pasado esto, tenemos nuestro primer contacto en real, testeo de los movimientos en situaciones de máxima liquidez, que es lo que nos da la operativa real. Las plataformas de demo, pues bueno, en muchos casos son muy parecidas a las reales, pero siempre hay alguna diferencia, básicamente por temas técnicos y de operativa de los propios brokers. Es decir, el soporte tecnológico y el esfuerzo y el coste que tienen al darte una plataforma en las mejores condiciones posibles, claro, se vería aumentado y en mucha cantidad seguramente, si tuvieran que dar exactamente las mismas condiciones que una plataforma en demo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta ese aspecto, ¿no? Y es un aspecto que creo que es comprensible, ¿no? Podemos comprobar también nuestras sensaciones operando realmente el mercado. Es decir, aquí entramos un poco en la parte psicológica, ¿no? Porque aquí, aunque como hemos comentado, la cantidad que nosotros con la que nosotros vamos a trabajar es una cantidad muy reducida, que no debe tener impacto, digamos, en nuestra economía, para decirlo así, realmente estamos trabajando con nuestro propio dinero, y eso siempre tiene un factor psicológico importante. Y aquí podemos empezar a experimentar cómo nos sentimos gestionando este sistema, cómo nos sentimos mientras este sistema está en el mercado, que es un hecho también bastante básico y fundamental, ya que estamos hablando de psicotrading, que, como os hablaba, es uno de los pilares que siempre debemos tener en cuenta, ¿no? Una vez más, debemos siempre comprobar, auditar y hacer seguimiento de estos resultados para validar posibles desviaciones respecto a etapas anteriores. Vital trabajar con capitales muy reducidos y con poco apalancamiento, ¿no? Porque así podemos comprobar realmente el rendimiento del sistema y nos abstraemos un poco de ese factor psicológico, aunque aquí empiece a aparecer, pero sí que le restamos peso, que es algo muy importante para ser objetivos, ¿no? Con nuestra operativa. Bueno, llegados a esto, una vez hemos pasado todas las anteriores etapas con éxito, evidentemente llega el momento de la puesta en producción, ¿no? La puesta en marcha en condiciones reales, ¿no? Antes de poner en marcha este sistema,
es conveniente hacer un estudio preliminar de las condiciones de mercado en el que se va a operar y del capital disponible, porque una vez hemos llegado a este punto, debemos determinar el capital óptimo mediante el cual este sistema va a poder trabajar de una forma holgada. Es decir, si el sistema no funciona, que no funcione porque realmente hay alguna cosa, alguna ineficiencia que no hayamos detectado, pero que no sea porque no estemos dimensionando nuestras posiciones adecuadamente. Aquí interviene en este punto el dimensionamiento correcto de la posición en función del capital que tengamos disponible y en función de las necesidades del propio sistema, como habíamos hablado, por temas de volatilidad, por temas de que es un sistema que opera con capital flotante, etcétera, etcétera, etcétera. En base a los datos históricos y a los resultados de todo este proceso de desarrollo, pues eso nos puede ayudar a, sumándolo a la estudio de condiciones reales en este momento, a calcular ese apalancamiento adecuado. Una vez llegados aquí, parece que esto es el final. Pues no, no, no. Lejos de ser el final, este es el comienzo del ciclo de vida de un sistema, ¿no? Y ese comienzo, pues, tiene que ir acompañado de una presencia de un equipo gestor que lo audite y lo mantenga continuadamente para que, bueno, pues para que lo adapte el mercado y consiga ser productivo, consiga ser rentable el mayor tiempo posible. Los mercados son líquidos, son cambiantes y por lo tanto un sistema sin modificar tiene una vida limitada, evidentemente. En este momento, pues el resultado de todo este trabajo, ¿en dónde se refleja? Pues bueno, en nuestro caso se refleja en un sistema que ya tenemos operativo en este momento, que es el Hedgeum, que es un sistema de cobertura, ¿no? Es un sistema que utiliza 100% la gestión monetaria, ¿no? Y al final, pues un poco es utiliza un poco este lema, ¿no? No, no intentes evitar que llueva, ¿no? Simplemente asegúrate que cuando llueva, pues no te mojes o te mojes, no te empapes, ¿no? Te mojes algo, pero no acabes empapado. Ese es un poco el objetivo, ¿no? Y ese es un poco también el resultado de todo este proceso de análisis que os hemos comentado. Un sistema que, ¿cómo está funcionando? Pues bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque es un sistema que pusimos en funcionamiento en el mes de enero de este año en real, ya en su fase final. Y pues bueno, el resultado de todo este trabajo que hemos visto, pues acostumbra a ser, digamos, bueno, cuando tienes constancia, trabajas de forma continuada y de forma rigurosa, pues los resultados acostumbran a llegar, ¿no? En este momento el sistema está en una rentabilidad anual del 133%. Y con un riesgo relativamente controlado, aunque hemos tenido, bueno, pues algunas cosas a modificar, que hemos ido modificando paulatinamente, pero realmente estamos muy contentos y muy satisfechos de ese rendimiento. Un sistema que ya ha pasado varios episodios de dimensiones considerables, como es, bueno, el tema del Banco Central Suizo, aunque este sistema en ese momento no estaba operando en franco suizo, pero bueno, y temas de Grecia, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, es un sistema que ya ha pasado, ya tiene sus cicatrices de guerra, que por lo tanto, pues bueno, tiene cada vez más garantías de ser un sistema rentable y estable. Esto ha sido un poco todo. Esta es la forma de trabajar la metodología que utilizamos en AT Systems. En este momento, como habéis visto, tenemos ya un sistema en producción. Tenemos varios en diferentes fases de desarrollo y queremos incorporando a mercado, pues en el momento en que vayan superando con éxito todas estas fases. Tenéis aquí nuestros datos de contacto, los datos de información general de AT Systems, como pues mis propios datos, ¿no? En donde me podéis contactar para cualquier cosa, para cualquier duda que tengáis, mi dirección de AT Systems y pues mi cuenta de Twitter de mi proyecto particular de forexperiences.com. Ahora os voy a dejar con el turno de ruegos y preguntas que se produjo el 15 de julio. Deciros que esto ha sido una grabación posterior debido a un problema técnico que ha habido con la grabación del vídeo. Y bueno, hablamos con Gonzalo y la verdad es que creímos que era un webinar que había quedado muy bien, era un webinar muy interesante. Por lo tanto, pues decidimos realizar una grabación posterior para que podáis disfrutarlo a través de las redes. Espero que os haya sido de interés y ya sabéis que para cualquier cosa pues me tenéis a vuestra disposición. Un saludo. Solo tenemos, pues los busco el canal de YouTube. Y si quieres mostrar la de ATS, tú siéntete como en casa, o sea que no te preocupes, sí. Que lo que te... Vale.
Aquí podéis ver el canal de YouTube, ¿vale? Si buscáis For Experiences en YouTube, lo podéis encontrar y aquí veis pues todos los vídeos. Hay vídeos, lo que os comentaba, ¿no? Hay, bueno, pues un proceso que hacemos nosotros, un método que hemos desarrollado para auditar nuestra cuenta de trading de una forma sencilla, digamos, y práctica. Hay comentarios semanales cada semana de la evolución del mercado de divisas. Bueno, hay un montón de cosas. Colaboro con dos traders, bueno, con dos traders más, y así hemos hecho durante 3 años un programa semanal de cierre de mercados, que es el Closing Bell, en el cual aquí tenéis las 3 temporadas. Son programas de 1 hora en las cuales estamos 3 traders pues comentando el cierre del mercado USA, el cierre del mercado de divisas, materias primas, bueno, todo lo que realmente, digamos, es destacable en esa semana. O sea que los podéis ver aquí. Luego tenemos la web de Advanced Trading Systems, que aquí tenéis la web con un poco nuestro proyecto y con el enlace a los sistemas, al enlace del MyFX Book, que podéis ver aquí. Miren, bueno, aquí ya está, ha subido un poco más hoy, pero bueno, el sistema, digamos, sigue más o menos con esta tendencia. Y por último, pues tenéis la web del evento que vamos a organizar este mes de septiembre en Barcelona, que también vamos a dar, como es natural, pues vamos a dar una charla allí. Y es un evento, pues bueno, en principio va a haber 45, entre conferencias, charlas y mesas redondas, va a haber 45 actividades en 3 días. O sea, que creo que es algo que vale la pena, porque una concentración tal de traders y hablando de trading durante 3 días consecutivos, pues creo que vale la pena y es una cosa que no se ve habitualmente. Pues aparte que además allí estaremos, porque nosotros vamos de cabeza. Todavía no hemos concretado nada con vosotros, pero ya te digo que está hablado y que Swissquot estará allí, y además queremos ir, pues por qué no, a lo grande. O sea que os cogeremos una buena área de las salas para participar y para mostrar a la gente, sobre todo, y aquí aprovecho pues para hacer la cuña que decía al principio, porque hay una cosa importante que tú has comentado también en lo que se refiere al resultado y la operativa, más cuando buscamos tanto que el robot siga operaciones más espaciadas en el tiempo, como decías tú, coger tendencias más largas, o operaciones más cortas que impliquen, pues eso, más riesgo de saltar stops, pero que sean recorridos más micro, por decirlo así. Hay una cuestión, y es que esto Alberto os lo va a decir mejor que nadie, el tema de los spreads, porque tú pones a funcionar un robot o una máquina que esté bien parametrizada en un broker X que tiene un spread de 2 pips, como lo tienen la mayoría, incluso algunos en Barcelona que lo tienen de 3 pips, que ya sabemos algunos de quién hablo, pues ¿qué pasa? Que el nuestro es 0,8, 0,8, 0,9, te sube a 1 a veces, pero 0,8, entonces ¿qué pasa? Que no tiene color, porque de cada lote que puede negociar el robot, con un spread de 3 se deja $30 en negativo, solamente entrar, y con uno 0,8 nada. No, de hecho, Gonzalo, enlazando con lo que tú dices, nosotros haciendo pruebas, nuestro sistema no funcionaría con estos spreads. O sea, este sistema que veis aquí, que da estos resultados, con esos spreads tan altos no funcionaría. Claro. O sea, lo hemos probado y no funciona. Por eso, de ahí la gran importancia. Es decir, evidentemente el tema de la comisión, el tema del spread es básico y fundamental, sobre todo para operativas de muy a corto plazo. ¿Vale? Tiene más incidencia en ciertas operativas que en otras, pero es fundamental. O sea, es que todos los factores son importantes, pero ese factor especialmente hay que tenerlo claro. En cuenta. Por eso yo es lo que he intentado también expresar en la charla. Es decir, debemos conocer nuestro sistema al dedillo, sus puntos débiles, sus puntos fuertes, y debemos saber qué es lo que le afecta en mayor medida y menor medida para actuar en consecuencia, porque quizás un sistema que funcione de maravilla en un broker, en otro no te va a funcionar, porque las condiciones son distintas. Fíjate que se lo comentaba además a José María, que está, y a José Antonio, perdón, que está conectado aquí. Esta mañana estaba hablando con él y estaba ahora en el chat, y le comentaba aparente eso. Estábamos hablando algo del dólar contra el peso mexicano. Y le he dicho, a ver, de primer curso de trading, ten cuidado con el spread con el que te vas a meter, porque no es lo mismo operar un par mayor, que es el euro dólar, por ejemplo, que operarte un valor exótico donde directamente, si vas a hacer más scalping, sobre todo si vas a hacer scalping, te vas a meter una operación corta, y el robot, casi todos lo que van a buscar son esos recorridos cortos que te vayan generando un rendimiento marginal constante. ¿Qué pasa? Que si hay un mal spread por parte del broker, o incluso, está dos cosas te diría, incluso
el mal spread y por otro lado la mala ejecución, porque si el broker tiene poca liquidez y tiene una ejecución mala, en lo que se convierte es que el robot quiere entrar a un precio y el broker lo que está dando es precios que no son los que quiere el robot. O sea, cada vez te quita por aquí 3 pips, te quita por ahí 2. Entonces, ¿qué pasa? Que un broker que te promete buen spread, pero que luego tiene mala ejecución, mala cosa. Un broker de entrada que ni siquiera te promete un buen spread, pues apaga y vámonos. Y sin más, si haces una operación en la que ya de entrada estás perdiendo 3 pips, pues bueno, pues... Exactamente, y eso es mucho más importante en divisas, como tú dices, que no son de las majors, ¿eh? Porque claro, ahí tienes el factor de la liquidez, que muchas veces también no depende directamente del broker. Es que claro, evidentemente esas divisas tienen menos liquidez ya por definición que las otras, claro. Por lo tanto, pero más acentuado el efecto este. Pero fíjate que además es extensible, porque claro, si te tienen un 3 pips en el euro dólar, te coges entonces un dólar contra peso mexicano y te metes 100 pips. Porque claro, es que lo que hacen es extender. Además, es que es sencillo de entender lo que decía sobre todo al principio. Cuando coges Swissquote, pues como la casa matriz es Swissquote Group en Suiza, cotizada en bolsa desde el año 2001 en Suiza, como coges no hay intermediarios. Cuando tú coges un broker de Forex de este tipo, lo que está haciendo es pedirle a una casa matriz, la que sea, es decir, a una entidad mayor, un grupo mayor, que le dé ese tipo de producto, y él le añade un spread adicional. Entonces, ¿en qué se traduce esto? En que te meten, pues eso, 3 pips en el euro dólar. ¿Por qué? Porque tiene que comer de algún sitio. Ellos cogen un spread a 1,5 y le meten, pues, 1,5 más para ellos. Bueno, pues en nuestro caso, la gente que opera con nosotros opera con un spread que es más bien institucional, más que un spread propio de un cliente pequeño y privado, es un spread propio más de brokers, de pues ese 0,8, claro. O sea que está... Al final es lo que tú dices, ¿no? Al final hay que entender que todo en este, digamos, mundo, desgraciadamente quizás, pero eso sí, tiene un valor, ¿no? Y la liquidez también tiene un valor. Entonces, cuando a ti te dan, cuando no es liquidez de primer nivel, que se llama, o es de segundo o de tercer nivel, porque es un broker que va a otro broker, pues evidentemente cada broker te está cargando su comisión. Y si hay un broker de estos que te da una comisión muy baja, es porque no va a mercado. O sea, no hay más. Claro, los famosos market makers, exactamente. Que de repente te encuentras con uno que te... Bueno, hay casos incluso de algún broker que tiene... Primero, característica típica de un market maker, plataforma propia. Suele ser, a ver, no es que tenga que ser porque sí. Y fijaros que lo que he dicho más o menos para que los que me estén escuchando en este sentido. No ataco a los market makers y he trabajado para casas market maker, y puede haber magníficos market makers como tal. Muchos ya conocéis a los principales. Pero... ¿puede haber un conflicto de intereses? Pues sí, porque al fin y al cabo no sabes si te llevan o no las operaciones a mercado real. Entonces, ¿en qué se traduce? En que si yo estoy ganando dinero y este señor no lleva mis operaciones a un mercado real, llega un momento en que dicen, vaya, qué mala pata que este inversor gana dinero constantemente y tiene que salir de mi bolsillo. Y cuando te llevan, pues ya las coincidencias no son iguales. Cuando alguien te ofrece un spread muy, muy bajo, es que, lo que tú acabas de decir, Albert, has clavado, porque dices, me da un spread bajísimo. Pues oye, esto igual es el mundo de las piruletas. A menos que sean licencias ECN o que sean licencias STP, y la nuestra, podéis ver que es STP real, porque al fin y al cabo está de verdad publicada por el regulador financiero, la FCA británica. Puedes ver el tipo de cuenta que tenemos, incluso de alguna pista. Si te metes en la CNMV y ves nuestro servicio financiero como tal, verás que la toma de posiciones por cuenta propia no está entre ellos. En cambio, un market maker verás que tiene los mismos servicios que nosotros, y además la toma de posiciones por cuenta propia, porque se hace para cubrir esos riesgos de las operaciones que no llevan a mercado. Esa es una característica más técnica, que algunos no sabréis un poco de qué estamos hablando, pero otros sabéis que estamos dando donde duele con eso que estamos diciendo. Te iba a comentar también, Albert, alguna pregunta más que tenemos por aquí para que no se me pase. Mark nos decía, el mercado es fractal, ¿por qué la gestión de cuentas a cuentas más grandes no es fractal? No, a ver, yo lo que he hablado de la gestión de cuentas lo he dicho en función de precisamente, depende del tipo de sistema, de estrategia que estés utilizando, vas a tener que utilizar stocks más largos, por lo tanto tienes un riesgo mayor, o tienes un capital flotante que en ciertos momentos pueden ser mayor. Por lo tanto, necesitas apalancar menos, tener un margen de maniobra mayor en esa cuenta para evitar que los momentos de alta volatilidad te echen fuera, te den un margin call. Simplemente era eso, es decir, tienes que dimensionar el apalancamiento en función de las características del sistema y hacer que en situaciones extremas ese sistema no te eche fuera. Vale, pues creo que he entendido perfectamente, porque en realidad lo que estás diciendo es casi convertir también en fractalidad el riesgo que asume el sistema, o sea, hacerlo proporcional, claro,
al calibre que tenga de saldo. Adrián nos dice, bueno, Adrián te felicita, dice que excelente ponencia por parte de Albert. Marc, de nuevo, nos comenta otra cosa más, dice, ¿es bueno optimizar expert advisors que hay por la red? Por ejemplo, los MT4 que hay en Free Market. Buena pregunta. Depende. Depende. Es decir... Como todo. sí, es que, claro, a veces son cosas muy complicadas. Yo te diría que puedes optimizar, o sea, no tienes por qué empezar un sistema de cero. Ahora diré otra cosa. Ese sistema, insisto, me da igual de dónde haya salido, si tuyo o de otro, pero cuando tú lo pones en funcionamiento lo tienes que conocer al dedillo. Es decir, tienes que coger ese sistema, ver ese código y desmenuzarlo absolutamente. Y luego, cuando entiendas cómo funciona, pues puedes utilizarlo perfectamente, pero tienes que entender cómo funciona el sistema. Porque al final, cuando tú estés gestionando ese sistema en el mercado, tienes que extrapolar lo que está, la información que te está dando el mercado y saber cómo adaptar tu sistema a ese mercado. Y eso solo lo sabrás si tú te conoces el sistema. Si has cogido un sistema de alguien y no sabes realmente cómo funciona, eso no lo vas a poder hacer. Es el hándicap que vas a tener, ¿vale? Claro. Vas a estar limitado y ese sistema va a estar limitado siempre. Ahora, si tú eres capaz de coger un sistema de otra persona, un sistema que ya está hecho, analizarlo bien, saber bien cómo funciona, evidentemente puedes aprovechar el código, claro que sí. Nosotros, y yo aprovecho código, claro, pero primero me lo miro y primero tengo que saber exactamente qué está haciendo. O sea que tú, lo que diríamos, la moraleja que recomendaría sería cuidado con lo que descarga de internet, porque si no conocen bien las tripas de lo que están poniendo a funcionar, ojo con tu dinero, ¿no? Claro, porque vas a poner claro, a tu dinero en manos de algo que no conocemos. Incluso yo ya no hablo de ser, digamos, mal pensado, de pensar mal. Simplemente puede haber una persona que haya puesto ese código en internet y en el momento que lo pone funciona, pero si tú claro. 2 años después coges ese código, igual ese código tiene un fondo, tiene una motivación, tiene una detección de ventaja competitiva que es buena, pero tienes que adaptarlo a la situación actual, tienes que adaptarlo. Si no lo sabes adaptar, te puedes encontrar con un buen problema. Y esa persona lo ha hecho con la buena voluntad de dejar ese código en internet. Pero es que, claro, las cosas caducan. Es que en esta vida las cosas caducan y hay que mejorarlas y evolucionarlas. Bueno, tú lo has dicho antes, estar a las 9 de la noche delante el domingo reunidos claro. para prepararos para la apertura del Forex por el tinglado de Grecia. Eso cuando es el mejor ejemplo. Cuando la ocasión lo merece, pues sí. No queda otra. Claro, claro. Pues nada, a ver si hay alguna pregunta más. Entre tanto, incluso algo que venía pensando yo antes cuando estabas presentando esto y nos preguntaban por el chat el tema de verificado de MyFX Buddy Historias. Incluso yo te diría, para que la gente lo compruebe, en algún momento hablar con clientes vuestros que utilizan los robots y que tienen ya cuentas aquí en Swissquote, para que si alguno quiere, invitado está para que publiquemos aquí, muestre un poco su cuenta, cuente su experiencia y demás, porque como la experiencia de momento ha sido buena, pues para que lo que nos escuchen sepan que yo no suelo halagar gratuitamente a nadie y saben que lo que estoy diciendo es fundamentado, pues que vamos, que los... A ver, yo ahora voy a dar una primicia, ¿no?, en ese sentido, y es que nosotros tenemos un sistema en fase final de pruebas ahora mismo y varios sistemas en desarrollo. Si nosotros, digamos, quisiéramos ganar dinero con esto, ya los tendríamos todos funcionando. Podríamos hacerlo, no lo vamos a hacer. Los sistemas van a seguir su proceso y cuando llegue el momento, pues se van a poner en marcha. Porque ¿cuál es nuestro objetivo? Siguiendo y enlazando con el tema de la gestión, evidentemente ahora mismo tenemos un sistema. Lo que nosotros pretendemos es tener varios sistemas en funcionamiento y a través de nuestra gestión poder activar y desactivar el sistema que en cada momento convenga más. Claro. Es decir, volvemos, es un poco el pez que se muerde la cola, ¿no? La gente huye del trading discrecional y se mete en el trading algorítmico para no depender y no estar pegado a la pantalla. Pues no, vas a estar pegado igual, porque al final va a haber una decisión humana al final de decir, pues activo ese sistema o no lo activo, ¿no? Pero yo creo en la combinación de las dos cosas. Yo creo que es muy complicado pues confiarlo todo a que un sistema que has programado tenga en cuenta todas las casuísticas posibles, todas las situaciones posibles y todos los mercados posibles. Creo que es mucho mejor tener una cartera de sistemas que te permita combinarlos y que te permita adaptarte al mercado de una forma más ágil y más rápida. Claro, justo. Sí, bueno, yo en parte la visión que yo he tenido en lo poco que, claro, yo no llevo los años que llevas tú, pero yo empecé hace como cosa de un año a investigar un poquito en el trading automático. Yo llevo años tradeando con derivados, pero
pero como sería a manubrio, ¿no? Y discrecional, como dices tú. Y fíjate que yo era muy escéptico con el trineo automático, porque yo cuando empecé a ver cosas de estas, las vi porque tenía más de un compañero que trabajaba buscando robots y demás. Y era muy escéptico, pero cuando empecé a ver lo que había detrás de todo esto, empiezas a rascar un poco y empiezas a darte cuenta del curro que hay en algunos casos, digo, sí que hay que darle ese soporte que dices tú. Pero en cierta medida yo creo que en parte algo de curro sí te alivia, porque Sí. cuando tú te has currado a lo mejor X horas unos sets concretos, pero por otro lado lo que tú quieres es dejar un porcentaje del tiempo eso ya dejándolo trabajar, dejando que trabaje Ahí y que está. dé resultado. Claro. Ahí ya está. Ese es el tema. Es decir, yo al final, mi profesión originaria es, yo soy consultor tecnológico. Yo he programado toda la vida. O sea, yo llevo igual, pues metido en mercados, pues 14 o 15 años, pero es que llevo 20 o 20 y pico metido Programando, en claro. temas de tecnología. Por lo tanto, yo lo único que he hecho ha sido aplicar la filosofía que hay en otros campos, pues al trading, que es Claro. decir, a ver, las máquinas no lo saben todo, no nos fiemos de que una máquina lo sabe hacer todo. Lo que pasa es que te puede ayudar un montón, pues claro que sí. Tú a la máquina la programas, desarrolla tareas repetitivas, desarrolla tareas y puedes hacerla cada vez más inteligente, pero al final eres tú el que decide, eres tú el que aprieta el botón. Yo creo en esa combinación. Nosotros, desde AT Systems, que los cuatro componentes de AT Systems, aparte de ser traders, somos gente con formación tecnológica, pues creemos en eso, creemos en monitorizar los sistemas y evolucionarlos nosotros, porque al final tenemos muy claro que lo que hay que hacer realmente es eso, porque siempre yo creo que siempre la mente irá un poco por delante, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues avanzar. ¿Qué te permite el trading automático? Te permite liberarte de muchas tareas que te permiten avanzar más rápido en otras cosas relacionadas con el trading, ¿no? Te permite desarrollar nuevos sistemas, te permite abarcar pues muchas más cosas, ¿no? Poder abarcar muchos más mercados, tener mucha más actividad, por ejemplo, es una gran ventaja que le veo yo al trading automático. Sí, incluso yo te diría, la experiencia que he vivido yo cuando he empezado a investigar cosas de estas es que te hablo simplemente de mi visión particular, o sea, de mi opinión. Lo que me ha implicado el indagar sobre estos temas ha sido estudiar. Es decir, que poner, por decirlo así, ponerte a trabajar sobre una teoría, un plan de trading, que de otro modo, cuando lo haces manualmente, pues lo que haces es leerte cuatro estrategias, ponerte a trabajarlo, y hablo creo que en nombre de casi todos los Sí. que me llaman o me escriben que dicen que están empezando. ¿Qué pasa? Que te lees cuatro teorías y te pones a practicarlo. Y en cuanto te calientas, quieres hacerlo con el mercado real. Pero con un solo backtesting que hagas de un robot, se ha analizado 5 años a lo mejor de una Ahí está, estrategia. Y ahí ya está. tarda 8 minutos. Ya tarda 8 minutos. Aquí hay dos cosas sobre lo que tú has dicho que para mí son básicas y muy importantes. La primera es, yo he hablado de no tener una visión cercana, o sea, no tener una visión, yo le llamo visión de operación, ¿no? No tener una visión de operación del mercado, es decir, esta operación gana, esta operación pierde. Tener una visión de estrategia. ¿Qué quiere Claro. decir? Esta operación pierde. ¿Ha perdido porque es una operación que entra dentro del margen de error del sistema o es que algo ha funcionado mal? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿vale? Y esa visión es muy difícil de tenerla cuando operas discrecionalmente. Ahora, cuando tú detrás de esa operativa que estás realizando tienes un bagaje de que has hecho un backtesting de los últimos 10 años, te es mucho más fácil tener esa visión y Claro. pensar a largo plazo, porque tú has visto trabajar ese sistema con datos históricos, ya has visto qué respuesta tiene y puedes intentar deducir si esa operación realmente entra dentro del margen de error, porque Claro, eso es claro. lo lógico. Sí, para que nos entiendan los que estén empezando en esto. Yo creo que se resume con que yo cojo una estrategia A, la que sea, y la pongo con trading manual. Pues lo que hago es probarla durante un mes. ¿Y qué me he hecho? 42 operaciones y he tardado un mes. Y seguro que a la segunda semana, si veía que tenía buena pinta, me calenté y dije, bueno, vamos a meterle con dinero real. Y ha podido salir bien, ha podido salir mal. Pero es que coges un backtesting y le dices 5 o, como tú has dicho, 10 años y me da 2.500 operaciones. Ahí sí veo los números y ahí sí veo esperanza matemática, porcentaje de acierto y digo, mira, descartada. Me he ahorrado 29 días de estar perdiendo el tiempo delante de la pantalla porque ya me lo ha Claro. dicho. O sea Nuestro que. sistema, por ejemplo, está testeado, me parece que son con entre 10 y 15 años, Claro, ¿vale? Está claro. testeado con esas cantidades. Entonces, ahí hay muchos miles de operaciones. Y ahí pues puedes analizar un poco realmente ese rendimiento y en situaciones muy variadas, por lo tanto te da una información muy importante.
Pues nada, pues yo creo que eso es lo que tiene que quedarse aquí de moraleja, que esto implica una disciplina, un trabajo y sobre todo un estudio que de otra manera generalmente no te molestas en hacer, sino que es un estudio previo que hay que trabajar. ¿Alguna pregunta que nos hagan los oyentes para que dejemos a este hombre que se vaya tranquilo a su casa y ya cerremos ya el espectáculo? Y bueno, y sobre todo a ver, soy Mira, José María. solo para puntualizar otra cosa, Gonzalo, de lo que hemos hablado antes, Sí. es tienes mucha razón con el tema del plan de trading, ¿no? Hablar del plan de trading es muy bonito, mucha teoría, pero yo creo que no conozco a ningún trader discrecional que tenga un plan de trading escrito de la forma que tiene que ser, que más o menos todos podemos deducir cuál es, ¿no? Cuesta mucho, ¿no? Claro, cuando tú haces trading automático, el plan de trading lo tienes que tener, porque antes de hacer el programa tienes que pensar todas las variables y todas Claro. las posibilidades. Esta es otra de las ventajas del trading automático. Te fuerza a tener un plan de trading. Es que no hay otra. Tienes que coger un papel, escribirlo, pensarlo y pensar todas las variantes y todas las situaciones que se van a dar. Eso al final es un plan de trading. Sí, Entonces. fíjate, me estoy acordando de una cosa. Yo además, cuando hace años tenía un amiguete que hacía lo de los robots y demás, y que esta anécdota que voy a comentar ya lo resume todo lo que acaba de decir Albert, porque realmente yo me acuerdo que era como yo operaba manualmente. Yo me acuerdo que era un vicio del idiotismo, lo sigo siendo, y cada vez que hacíamos operativa o quedaba para tomarme una caña con este amiguete que también operaba, me decía. Oye, tal, no sé qué, le decía, bueno, me ha ido, yo qué sé, imagínate la semana, habías hecho una buena operativa, tenías casi 400 euros de ganancia durante la semana, lo estaba comentando con él y me decía, joder, macho, pues dímelo, vamos a programarlo, vamos a ponerlo a funcionar. Y entonces yo le decía, vale, pues mira, básicamente es esto, 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 el retroceso, lo que. Y fíjate que ha llovido, desde entonces, porque ahora cada vez he ido evolucionando más y más, porque Elliot es para echarlo a comer aparte, es un mundo, el tema de Elliot, hay muchísimas variables de cada onda extendida, las pautas. Que además quiero preparar una temática cada vez más avanzada de esto, porque ya saben algunos que he hecho nivel 1, nivel 2, nivel 3, pero quiero hacerlo aún más allá de todo esto. Pero bueno, al grano de la anécdota, me dice, dímelo, que lo programo, qué tal. En aquel entonces yo trabajaba con los tres impulsos simplemente, lo más sencillo, y con retrocesos de FIBO. Me ponía a explicarle y decía, bueno, a veces verás que en el retroceso de FIBO, a veces llega a 50, a veces llega a 38, y a veces aunque dilate el 38, en realidad si no ha cerrado la vela vuelve, porque tal. Entonces él me decía, ¿cómo a veces? Y yo decía, sí, a veces sí, a veces no. Y bueno, bueno, yo creo que tiene una mente un poco como la tuya, probablemente, porque él venía de la rama de ingeniería técnico informático, superior, y todo el tema. Entonces, él se ponía negro y me decía, a veces nada, o sea, o blanco o negro, pero no hay a veces, dice, porque el robot no va a entender una veces, va a entender lo que tú le digas. Claro, Entonces, claro, claro. efectivamente, te obliga a concretarlo. Es como tú le decías, lo que yo llamé, lo he contado alguna vez esta anécdota, porque es el a veces sí, a veces no. Cuando tú le decías a veces sí, a veces no, ya lo habías jodido la tarde. O sea, podíamos haber quedado para tomar cañas, pero ya se quedaba recalentado el resto de la tarde, o si llegaba la noche a tomarnos alguna copa, estaba. Pero vamos a ver, tienes que concretar lo que me has dicho hace 2 horas, porque esto. Bueno, déjalo ya, ¿no? Pero era así. Entonces, yo creo que esa es la parte que más lo define el trading automático. Cuando dices, todo lo que tú pensabas que era una teoría ganadora de trading, resulta que cuando te doy un papel y un boli y te digo que la escribas, no eres capaz de definirla concretamente. Y esa es la parte que ya de entrada te está obligando a forzar el cerebro, el razonamiento y la inteligencia para decir, así es el sistema, ahora lo veo claro. Y de otra manera no lo habías visto. A ver, nos preguntan por aquí, ¿se puede volver a ver esta sesión? Acabo de conectarme hace unos minutos. Sin duda, sí, la estoy grabando, se la facilitaré a Albert, a ATS, y también la trataré de poner. Jaime pregunta, ¿FX Dreama es gratis? Sí, FX Dreama tiene una versión gratuita, te obliga a crearte una cuenta con ellos, pero una cuenta de usuario normal y corriente. Y es gratuito, si no me equivoco, hasta 10 parámetros es gratuito. Después ya te pide, para más de 10 parámetros te pide. Pero lo que ha dicho Albert antes también, si os le vais a meter mano a FX Dreama es para que os pongáis a desarrollar una estrategia y robotizarla. Pero la parte de backtesting y demás, los que quieran investigar, que se cojan algún robot de los que tengan disponibles, que en algún curso hemos comentado donde se baja alguno que otro, y os ponéis a ver lo que ha dicho Albert, esperanza matemática, parametrización, backtesting y demás. Y sobre todo, lo que voy a repetir antes de que cerremos ya el curso, es tanto la web de Forex Experience de Albert, como también ATS y demás, para que cualquier cosa que os haga falta podéis contactar con esta gente, que llevan ya bastantes años en España dedicados a esto, y sobre todo el Barcelona Trading Point también, que allí nos veremos y que estaréis invitados los que ya nos conocéis.
Dale, Albert, comenta si quieres, así a modo de cierre, lo que tú quieras comentar sobre ATS, sobre. Bueno, pues ATS es una empresa formada por cuatro traders que tenemos formación en tecnología, que bueno, tenemos aquí la web con lo que os comentaba, ¿no? Los diferentes robots. Tenemos un robot que es el que se está ejecutando ahora mismo. Tenemos otro en fase final de pruebas y tenemos otro sistema del cual yo a veces voy colgando operaciones, pero que está en fase de test aún, está en una fase muy previa. Y bueno, pues hay pruebas, incluso podéis ver aquí los backtests de 2007 a 2015 con una cuenta simulada de 50.000 euros. Es decir, es lo que os hemos dicho, ¿no? Backtests de largo recorrido. Combinaciones que hemos hecho de parámetros para conseguir configuraciones de más riesgo, de menos riesgo. El Hedgeum es un sistema que permite dimensionar muy bien el riesgo, que siempre ha sido nuestra obsesión, ¿no? Este es el otro sistema que tenemos ahora mismo en fase de pruebas, que también hay una demo auditada, que es la que se está probando. Y bueno, un poco aquí informamos de nuestras actividades y de cómo van avanzando las cosas, ¿no? Tenéis la web del BCN Trading Point, donde vamos informando de todas las actividades que van a haber, de todos los ponentes que van a haber. Podéis ver aquí todos los ponentes, todas las sesiones. Este programa de actividades se va a llenar por completo, ya lo tenemos. Y hay actividades que aquí no se ven reflejadas, pero que van a salir próximamente. Se trata de un evento donde podéis ver desde conferencias hasta talleres, hasta mesas redondas. Es un evento 100% orientado a la formación. Nuestro interés es que la gente se forme. Crear un entorno y un clima ideal para que se produzca, pues, ese intercambio de conocimiento que nos puede beneficiar a todos, nos puede beneficiar a brokers, puede beneficiar a los traders que vengan, a los mismos traders que vienen a exponer sus ideas, sus estrategias, que hablan y aprenden también de los demás, que creo que es lo importante. Y por último, pues bueno, la web de mi proyecto de forexperiencias.com, que estoy aquí para lo que podáis necesitar. En ella pues voy colgando análisis semanales de divisas. Estos meses de verano me lo tomo con un poco de relax porque el año es muy intenso, pero aparte de eso pues vamos publicando artículos de análisis, de herramientas que nosotros pues vamos desarrollando con un software muy sencillo. Desde una simple hoja Excel se pueden hacer auténticas cosas que realmente pues nos permitan examinar la volatilidad, tener un cierto control, detectar correlaciones, un montón de cosas, ¿no? Y bueno, y lo último, la máxima expresión de esto lo tenéis en el canal de YouTube, donde podéis ver pues bueno todos las actividades que vamos desarrollando y las actividades donde pues yo he estado o estoy implicado. Desde, bueno, ponencias que he realizado en diversos sitios o diversas actividades que encuentro interesantes, todo lo relacionado con el trading. Muy bien, pues bueno, yo decirte que para BCN Trading Point, que estaremos ahí, voy a preparar el mejor de los materiales para que esté a la altura y nada, y los que nos escuchen, pues que sepan que voy a ir ahí con toda la artillería para contar un poco la operativa tal como la veo yo también ahí el particular de todo el tiempo que llevo. Empecé operando hace años y sigo operando hoy en día, pese a trabajar en broker. Y de hecho es algo que repito siempre porque creo que es algo que se iba a gala, porque más de un broker que otro, pues el que te coge el teléfono trabaja ahí y no le interesa el mercado y es un trabajo como otro cualquiera. Para mí no. Yo lo he dicho a algún jefe que otro que tuve en el pasado, en algún otro broker en el que trabajé, se lo dije, estoy aquí porque me gusta el mercado. Si me tengo que ir a vender tu firma, me voy a vender zapatos. O sea que Claro. eso es lo que le dije a más de uno y me siento orgulloso de verlo así porque me apasiona el mercado. A ver, mil gracias. Lo que voy a contarles también a los que nos escuchen y no sean clientes es que se animen porque voy a preparar contenido especial grabado, que lo comentaba al principio. Voy a preparar un contenido especial para los que abran cuenta. Les voy a dar varios cursos nuestros grabados de más de una hora, Máster en MetaTrader, donde utilizo indicadores para medir spreads, para medir recorridos de stops, para hacer gestión directamente sobre gráficos. Una serie de herramientas que van a resolver, eso y muchas más, claro, que van a resolver muy buena parte del trabajo duro que tiene cuando te pones a operar. Y el curso de gestión de capitales para que aprenda, sobre todo enfocado al tema del trading automático que hemos hablado hoy, muchos conceptos de los que ha utilizado Albert y de los que ha comentado Albert, se ven en gestión, porque son conceptos de gestión. Son de porcentaje de ganancia, porcentaje de pérdida, el ratio que hay entre esos dos, los profit factors, los drop downs, ese tipo de conceptos.
que parecen de libro o de gestor de fondos de inversión, los puedes aprender tú hablándolos clarito y en cristiano y con números delante y con ejemplos reales, que es al fin y al cabo como trato de hacer los cursos, sacando la plataforma y operando en ellos, ¿vale? Entonces, los que no seáis clientes, que sepáis, no os van a pedir mínimos, o sea que lo que os invito es que este mismo mes operéis o no operéis, o sea, si tenéis pensado operar después del verano porque va a haber poco follón, claro que con el tema griego te diré yo si va a haber follón o no, porque de momento llevamos bien entre el verano y todavía no hay tranquilidad. Pero si me dices, no, voy a operar ya en septiembre, me da igual, ábrete ahora una cuenta, ponle los fondos que tú quieras porque no hay mínimos y empecemos a trabajar ya para que cuando a ti se te antoje empezar a operar, estés ya rodado en otras cosas. Estoy seguro que los que ya tenéis experiencia, os vamos a pegar un buen repaso de cosas que a lo mejor no teníais tan claras como creíais. Y los que estáis empezando, se os ha parecido la virgen, con perdón, porque realmente os vais a ahorrar dinero en formación, horas y horas de estudiarlo por vuestra cuenta, chatarrear en internet a ver qué encontráis, y aquí en cambio vamos al grano y os enseñamos a trabajar realmente. Porque hay una cosa que repito siempre, un trader, un inversor que pierde dinero, para un broker real no es rentable. ¿Por qué? Porque si cojo a alguien que está empezando en trading, lo he repetido mil veces y lo repetiré mil veces más, cojo a alguien que está empezando en trading y resulta que no tiene ni idea de operar, lo primero que le digo es para el carro, no toques nada si no sabes lo que estás haciendo porque vas a cargarte la pasta o peor aún, vas a duplicarla, te vas a creer que esto es jauja y la vas a perder al final. Haz una estrategia, aprende a trabajar bien y de ahí empezaremos a desarrollarlo, porque si pierdes dinero, no me interesa. Lo que quiero es clientes que tengan de manera constante, asuman esto, se lo tomen en serio, lo hagan como una rutina y ganen de manera constante, porque es la única manera de que generen comisión constante, porque vivimos de la comisión. Así que tienen que ser gente que sepa operar. Si no saben operar y no les enseñamos a operar, por mal camino vamos, porque me dejas comisión un mes. Como te machaques la cuenta, me quedo sin clientes. Así que esa es la filosofía que aplico, eso es lo que quiero que se traduzca y eso es lo que persigue Swissquote. Así que en definitiva, bienvenidos todos los que queráis ser nuevos. Correos a los que podáis contactarnos, tenéis en pantalla ahora mismo el mío, gonzalo.canetedesoto@swissquote.com. El teléfono es gratuito si llamáis desde España, 800-600-930, o si llamáis desde el extranjero de América Latina, tenéis mi teléfono directo, que es el 0044, que es el prefijo de Reino Unido, de Londres, 207-186-2608. 207-186-2608, mi teléfono directo de Londres, ¿vale? Y nada, y a trabajar y a ponerse manos a la obra. A los que ya sois clientes y ya me conocéis, pues un saludo a todos. Y de nuevo, y por último, mil gracias a nuestro ponente de hoy por el curry, por el rato que ha echado aquí con nosotros, que yo creo que los que ya lleváis tiempo en esto, investigando y demás, pues sabéis que hay veces que hay cosas que no tienen precio, como que alguien te dedique 2 horas de su tiempo para echarte una mano y para aclararte conceptos. Así que, Albert, un fuerte abrazo y muchas gracias por el curro. De nada, ha sido un placer y cuando a uno le gusta lo que hace, no tampoco le supone tanto esfuerzo dedicar 2 horas. Dímelo a mí, que a veces me engancho y me quedo aquí horas sentado con el en los webinarios. Oye, pues nada, si te animas y sobre todo lo va a demandar la gente porque ya lo estaban pidiendo por el chat, repetimos, pues yo qué sé, el mes que viene mismo, en una semana, según lo comentemos, podemos repetir alguna sesión que hagamos, repasar y demás, en agosto, o incluso algún cliente que se anime, mostrar el resultado que está teniendo en cuentas reales con vuestros robots, que yo creo que seguro que más de uno estará agradecido del trabajo y que si se lo pediste dirá que encantado, o sea, que vaya, que lo podemos ir contemplando, ¿vale? Perfecto, por nosotros ningún problema. Genial, pues oye, lo dicho, un abrazo y nada, y gracias. Y a vosotros, a todos, cualquier cosa, contactéis con Albert, que tenéis ya su web, tenéis tanto el equipo de ATS, lo que queráis, podéis contactar con ellos, y a mí, por supuesto, que para lo que queráis estamos aquí, ¿de acuerdo? Bueno, un saludo a todos. Un saludo.